Bueno, pues ahora estoy acá con Emilio Molina, que hoy hizo un gran esfuerzo para meterse a la fuga. ¿Qué tan difícil fue hoy formar parte de la fuga? Porque se tardó un poco en formar. Sí, no, la verdad es que veníamos buscándola desde un principio, ¿verdad? Ayer intentamos de igual manera y pues no se dio, ¿verdad? No se dio, pero hoy sabía que si me iba solo, lo intentaba con algún extranjero, ¿verdad? Que son realmente grandes y tienen bastante fuerza en el plano. Entonces, la verdad, sí, ahí lo intenté con él. Sabía que rodaba bastante duro, ya lo conocía, tenía un poquito de referencia de él, ¿verdad? Y lastimosamente acá en las últimas curvas, una moto me tocó un poquito, ¿verdad? Tuve que cerrar más y de ahí no tuvimos al suelo. Él ahora me comentaba, Emilio, que le daba un poco de pena que no habían podido disputar de otra manera el sprint. Pero bueno, ¿tú cómo venías cuidándote de un hombre con una palanca como la del canadiense? Pues sí, la verdad es que, como lo digo, ellos son sprinters por naturaleza, ¿verdad? Pero la verdad es que no tuve miedo. La verdad es que creo que este es un deporte en el que se gana o se pierde. Pero de igual forma, quería lucharlo con en el sprint. Pero nos fuimos al suelo, ¿verdad? El primero que montaba la cadena era el que ganaba, ¿verdad? Y él lo hizo de más rápido y ganó. Bueno, de cualquier manera, pues estás empezando también a descontar tiempo para la sub-23 y bueno, pues es el equipo que se dejó ver hoy. Felicidades por el gran esfuerzo. No, la verdad es que muchas gracias a usted, Joga, por formar parte de esta familia del ciclismo costarricense, ¿verdad? Y mandarle un saludo a toda la gente de Santa Cruz, que este equipo es de precisamente hoy donde pasó la caravana, ¿verdad? Y lastimosamente no ha sido la victoria, pero quería darles una victoria y una gran felicidad a ellos.